esta es Guatemala. Desde el Suchiate, en la frontera con México, hasta Barrios, principal puerto de exportación. Desde el Petén selvático, al alegre y veraniego San José. He aquí la República de Guatemala, grande en los corazones de sus hijos y en su altiva dignidad nacional. Con sus creencias religiosas, que gozan de la protección de la ley, con sus diversos sentimientos políticos, con la firme voluntad de regir sus destinos, con sus hombres, sus mujeres y sus niños, es una patria, la nuestra. Para nosotros, la mejor de las patrias. En ella vivimos todos, el trabajador, el oficinista, el rico, pero todos, desde este pequeño lustrador hasta el vendedor de cornucopias, pasando por el humilde barrendero de la municipalidad o el niño ignorado de la calle, formamos la familia guatemalteca, que en el agitado mundo de este siglo avanza segura por el camino del bienestar y el progreso. Sin embargo, no nos conocemos bastante. He aquí, por ejemplo, a los muelleros de Barrios, sostén básico con su trabajo de una de las principales riquezas nacionales, el banano. Alrededor de 6 millones de quintales se producen cada año y abandonan nuestros puertos para alimentar a gentes que casi nada saben de nosotros, pero que gozan nuestras riquezas naturales. ¿Saben ellos lo que el banano cuesta en esfuerzo? La otra gran riqueza nacional, más nacional que el banano, es el café. Ese café que tranquilamente tomamos en cualquier parte, pero sobre cuyo significado en la vida del país, son los trabajadores los que más saben. Se producen al año más de 1.230.000 quintales, que hacen ingresar al país más de 37 millones de dólares. Y en esta nuestra Guatemala, el 20 de octubre de 1944 estalló la revolución. Comenzó apenas, porque una verdadera revolución comienza después del último disparo. Si no va seguida de conquistas sociales auténticas, de mejores condiciones de vida para el pueblo, una revolución no merece ese nombre, sino que será únicamente un golpe de Estado solo bueno para servir intereses egoístas y personales. La nuestra sí fue una revolución. Gracias a ella, estos ciudadanos votan por quien prefieran, sin cortapisas de ninguna especie. Ahora nadie obliga a los empleados a firmar documentos pidiendo la reelección. ¿Por qué? Sencillamente, porque el presidente Arévalo, al que los trabajadores quieren y los enemigos del progreso atacan, ha sido el primer presidente de la revolución. Por la revolución, Guatemala cuenta con una ciudad olímpica que es admirada por propios y extraños. Por la revolución, Guatemala y sus trabajadores tienen un instituto de seguridad social que les protege. Por la revolución han surgido centenares de escuelas en todo el país. Y por la revolución también, estos caballeros y damas pueden divertirse alegremente, criticando al gobierno entre sorbo y sorbo de bebidas extranjeras. Es por la revolución también que los niños son felices, con atenciones de todas clases, con comedores y guarderías infantiles. ¿Sabemos acaso lo que vale la risa de un niño? Por la revolución este indígena trabaja la tierra sin estar esclavizado como antes a un amo y sin hacer servicio de vialidad, lastre medieval del ubiquismo. Por la revolución también estos obreros tienen un código del trabajo que protege sus intereses y los de sus familias. Por ella el pueblo ha vislumbrado una vida feliz y más justa. Los trabajadores saben bien lo que eso vale, aunque algunos lacayos de las dictaduras sirven esta película, los mismos que antes ni suspiraban por miedo a la tiranía. Ahora en 1950 llega el momento de defender la revolución con el voto del pueblo.
¿Querrían los obreros y los campesinos ser esclavizados de nuevo? ¿Permitiría este guatemalteco que la dignidad nacional fuese pisoteada por intereses extranjeros? Indudablemente que no. Por eso los guatemaltecos, de todas las clases sociales, de todas las religiones, de todas las categorías y de todas las creencias, se aprestan a defender la revolución y la patria. Ya se hicieron las reuniones, las asambleas, las convenciones. Ya los trabajadores opinaron, discutieron. Se trataba nada menos que de designar al candidato de la revolución para la presidencia de la República, de escoger al hombre que garantice una patria digna y soberana y la defensa e incremento de las conquistas sociales. Este hombre fue el designado. Jacobo Arbenz Guzmán, ciudadano y teniente coronel, el hombre de la Revolución de Octubre, el hombre en quien confían legítimamente las clases trabajadoras y las fuerzas progresistas de la nación. Porque es preciso que todo guatemalteco se grabe en la mente y en el corazón que mientras este indígena siga siendo un paria segregado de la civilización y trabajando tierra ajena, la revolución no estará consumada. Por ello, muchos trabajan, se reúnen, se mueven, luchan por Guatemala. Porque saben que ellos esperan y confían en la Revolución de Octubre y no podemos defraudar. Las conquistas sociales, la soberanía de la nación, las mejores condiciones de vida para el pueblo, no caen graciosamente de las nubes, ni las otorgan gentilmente a los grandes intereses extranjeros, enemigos del progreso de Latinoamérica. Las conquistas sociales hay que ganarlas, hay que luchar por ellas. Por eso el pueblo de Guatemala está en pie en torno a Arbenz, porque Arbenz garantiza la continuidad de la revolución, una vida más digna y más humana, una soberanía nacional sin mácula. El pueblo lo aclama, los trabajadores lo apoyan. Por la continuidad de la revolución y con Arbenz, Guatemala es hoy, frente a todos sus enemigos, un pueblo en marcha, en una marcha que nadie puede ya detener. ¡Adelante! Thank you.